Hola amigas, muchas me preguntan cuál es el equipo básico para estampar. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Lo primero que necesitamos cuando vamos a estampar es papel. Para poder estampar sobre el papel, Stampin' Up! Trabaja papel blanco, trabaja papel crema. Y aquí donde vamos a estampar. Claro está. Lo próximo que necesitamos es un stamp set, porque si no, no tenemos nada para estampar, ¿verdad? Un bloque, si el montaje no es de madera, necesitamos un bloque. Como les dije, papel, cardstock, hay una variedad inmensa de cardstock, distintos colores, pero solo les estoy mostrando tres porque el cardstock es la base de las tarjetas. Necesitas printed paper, no es indispensable, pero nos ayuda bastante. Esto es el último que me compré de Stampin' Up!, es nuevecito, acabado de salir del catálogo. Necesitas tener tintas para estampar. Esta es la más básica, digamos chocolate, esta es la Early Espresso. La Chocolate Chip me gusta más. Es un poco más clara que la Early Espresso, pero siempre vamos a necesitar otros colores de tinta y eso se va adquiriendo poquito a poco, ¿verdad? Pero para empezar, digamos la chocolate y necesitas unas tijeritas. Esto es bien importante. Y además de esto, definitivamente necesitas una guillotina o cortadora. Stampin' Up! Trabaja esta cortadora que ven aquí. Es de 6 pulgadas. Tiene un bracito. Tiene seguro en el bracito para si vas a virarla no se te abra. Y en la parte de atrás tiene para almacenar algunas cosas. Aquí yo tengo el huesito. Tengo mi punzón. Y aquí guardo otras cositas como las navajas, los repuestos de navaja. Quiero que observen que esta guillotina tiene espacio para guardar el scoring blade y la navaja de corte. Tiene un carril lo suficientemente amplio para tener ambas aquí a la vez. Así es que esto nos va a ayudar para que la navaja de scoring no se pierda. Y es más cómodo cuando estamos trabajando. Y al igual que las demás, pues tiene un brazo que abre hasta 14 pulgadas y media. Puedes medir. Y otra de las cosas que yo considero parte del equipo básico es un scrubber para poder limpiar los stamps con el mist, que es este que ven aquí, que es el limpiador. Así es que pues esto es lo que necesitas para comenzar. Lo puedes ir comprando poquito a poco, pero yo creo que es lo más básico que debes de tener. Los papeles y las tintas pues se van comprando poco a poco según la necesidad. Y los stamps, usted con un stamp set puede empezar a hacer un montón de tarjetas, ¿ok? Les voy a mostrar una que tengo aquí que hace uso de papel printed y esta es la base, ¿ve? Para eso necesitamos el cardstock y también lo utilizo para la parte de la decoración. Así que nada, pues esto es lo que tengo para compartir con ustedes en el día de hoy. Bye.